Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal y a mi cocina y a mi casa. Bueno, ha llegado el momento de, de esas dos macetitas en las que tenía 20 o 20 y alguna planta de tomate, ha llegado el momento de dividirlas. Eh, y no, lo, no os lo voy a enseñar paso a paso porque me he enfrascado en esa batalla y no pude parar. Pero os voy a enseñar el resultado y cómo lo he ido haciendo. Y hay una plantita ahí que os la voy a enseñar: cómo es el sistema reticular de la planta de tomate. Vais a ver el batallón de plantitas que tengo ya ahí. Os lo paso a enseñar. Bueno, la magia de la edición de vídeo hará que todo esto haya, tenga una continuidad. Eh, aquí las tenéis: todas las plantas que he sacado. Vamos a contarlas. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Al final, 20 salieron. Porque alguna de las pequeñas, pues no las he puesto en maceta. Mirad. Así está el sistema reticular de la planta de tomate, estas es de las más pequeñas, de las más jóvenes, que podría ponerla, pero no la voy a poner. Eh, bueno, veis que hay de diferentes tamaños, esta está fantástica. Y hay algunas más pequeñas, por ejemplo, esta que sí la puse, pero bueno, son muchísimo más pequeñas. Entonces, lo que he hecho es meterlas lo máximo posible eh, dentro de la tierra para que de esos pelitos, que os dije en un vídeo anterior, que si me acuerdo, os pondré ahí, creo que se pondré ahí, bueno, donde sea, pues de esos pelitos pues salgan más raíces y así tengan más estabilidad, más capacidad de absorción de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me falta aquí? Pues meterle una buena regada a esto y encontrarles una ubicación, porque no sé dónde lo voy a poner. Eh, así que nada, estas son las plantas que tengo y que algunas pondré ahí, eh, sí, sobre todo en esa zona detrás de, bueno, ahora como hay un poquitín de reflejo porque ya es un poco, ya salen las nueve o y pico o algo así, bueno, las pondré ahí y en el huerto pues también pondré algunas, aunque también pondré de otro tipo y esta variedad pues no sé lo que será porque sale de un tomate pera cherry delicioso que eran como gominolas pero esa, esos frutos salían de otra planta que en, en teoría era tomate de mansilla que el tomate de mansilla es una variedad de tomate eh, digamos bueno un no tomate normal pero de un pueblo de aquí de León que tiene pues bueno está muy rico y en teoría era de esa planta, pero salieron por un chupón, pues tomates, cherry y pera, que estaban buenísimos. Así que nada, ya veremos lo que sale de aquí. Así que por lo pronto ya están en sus macetas esperando ser trasplantados. Así que nada, espero que os guste, que os sirva. Si os gusta, compartidlo, like, suscribíos, comentad sobre todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.